Bienvenido, bienvenida un día más a la Cocina de los Sentidos. Como cada viernes, ya estamos aquí para llevarles lo mejor de la gastronomía de nuestra tierra. Y hoy contamos en este programa con la presencia de uno de los responsables del centro comercial Alcampo, Linares. Hola Paloma, buenas tardes. Se llama Juan Carlos Marín. ¿Qué tal? Efectivamente. Bueno, bien, muy bien. Bien, ¿no? Bueno, él no es muy conocedor de esto de los medios de comunicación y demás, y venía un poquito nervioso. Pero los nervios pasan rápido. Sí, tú lo haces fácil, la verdad que sí. Vale, muchas gracias. Y lo que venimos es, como siempre, pues, a pasar un buen rato aquí, porque además se disfruta mucho de la cocina y del maestro que tenemos sí, ahí. Sí, sí, a ver. Juan Pablo. A ver lo que nos depara. Juan Pablo Gámez. Y antes, pues como siempre, queremos conocer un poquito a nuestro invitado, a quien va a hacer hoy de pinche con Juan Pablo. Él lleva nada más y nada menos que 25 años trabajando en Alcampo Linares, toda una trayectoria profesional. Sí, pues sí, mucho tiempo ya. Y nada, empecé muy jovencito, empecé con apenas 20 años. Fue mi primer trabajo profesional, venía de ayudar a mi padre en su negocio. Él era mayorista de frutas. Tenía un almacén de frutas, tenía tiendas y bueno, ahí mientras estudiaba pues le ayudaba pues los veranos o los fines de semana. Y de ahí pues en un impasse de la vida, como digo yo, entré en Alcampo pensando que iba a ser poco tiempo. Temporal, ¿no? Temporal, y bueno, me enganchó, me empecé a interesar por el comercio, me empezó a gustar. La empresa también me empezó a dar oportunidades de crecimiento. Y ahí estoy, sigo 25 años encantado de la vida de trabajar en el hipermercado. Bueno, yo he tenido ocasión de hablar contigo antes de este programa y es verdad que lo vives con mucha pasión porque es un trabajo que te apasiona. Además, has podido tocar diferentes secciones. Sí, empecé en frutas, continuando con la labor que hacía con mi padre. Y de ahí, pues prácticamente, pues he estado trabajando en bebidas, con los vinos, la cual también fue un momento muy interesante y de descubrir un poco todo el mundo del vino, que también es muy apasionante. He estado en perfumería, he estado y ahora, ¿qué es lo que llevo ahora mismo? Pues los ultramarinos. Ultramarinos, pues también hay mucha variedad de mundo donde descubrir. Últimamente estoy muy apasionado con el aceite, pero también hay otras categorías de productos que también, pues bueno, también me apasionan. Productos buenos de la tierra, como el aceite de oliva, del que acaba de hablar, que se utiliza mucho aquí en la cocina, el aceite de oliva virgen extra de diferentes empresas, ¿verdad? Con las que también trabajáis desde Alcampo. Pero no solamente trabajas en estas secciones, sino que también formas parte de grupos de trabajo a nivel nacional, ¿no? Bueno, hacemos alguna colaboración, sí, porque la empresa nos intenta pues introducir en grupo de trabajo para que participemos, para que aportemos nuestro saber. Sería muy decepcionante que tú te enriquecieses de una empresa y no le pudiese revertir ese conocimiento a compañeros o a cualquier persona. Entonces, bueno, sí, hacemos trabajos colaborativos. Tienes un trabajo con mucha responsabilidad porque además a tu cargo hay 10 trabajadores más, ¿no? Yo digo que es mi equipo lo que más valoro porque son los que te hacen crecer como profesional y también como persona. También una responsabilidad. Es verdad que bueno, eres el responsable de 10 personas, el que pues, organiza un poco su trabajo, el que lo dirige, el que le marca un poco las pautas a seguir, que le da la información y los medios. Y bueno, sí es verdad que a veces en determinados momentos pues esa responsabilidad a la vez que es bonita pero también te pesa un poquito, pero bueno, también se hace con mucha alegría y con mucho orgullo, la verdad. Hace poco se celebró Expoliva 2019 en Jaén, en Ifeja, ferias a las que también asisten, ¿no? Sí. ¿Por qué es tan importante asistir a estas ferias? Hombre, pues es, yo creo que es una de las bases de nuestro negocio, conocer productores, conocer fábricas, conocer mercado, cómo evoluciona, qué productos nuevos hay, cómo se mueve la gente en otro ámbito que no es tu entorno más cercano, y la verdad que te enriquece mucho, conoces gente, conoces productos nuevos, que luego haces lo posible por incorporarlo a los lineales. De hecho, en cada feria que voy o cada vez que visito alguna fábrica, pues siempre descubre algo
y es un poco lo que también me motiva un poco y me da un poco de vida para seguir, para continuar tan ilusionado en mi trabajo. Claro, y algo muy, muy importante que también hacéis desde Alcampo Linares es tener contacto con productores locales, ¿no? Con productos... Claro, una de las políticas de la empresa es eso, es potenciar a los proveedores locales y a los productos locales, pero aparte de ser una política de la empresa, yo creo que es súper necesario. O sea, hoy en día, como está la provincia de Jaén, si no somos los que trabajamos en este entorno y los que estamos un poco, que tenemos la oportunidad de darle nuestra pequeña ayuda, aunque sea poquita, a los productores que están en la provincia, pues si no se lo damos nosotros como primera parte de eso, difícilmente van a crecer, y es súper importante. Aparte de que yo digo siempre que lo que mejor tiene Jaén no son ni su aceite, ni su empresa, sino su gente, ¿no? Y es verdad que conoce a gente súper interesante, gente que trabaja muy duro. No te podría ni imaginar lo duro que trabaja alguna gente para sacar a sus pequeñas empresas hacia adelante. Y bueno, e intento pues contagiarme de esa ilusión también y aportar mi granito de arena, ayudarlo en lo que puedo. Precisamente, Juan Carlos, hace pocos días, una semana y pico, tuvisteis un evento en Alcampo con el tema de Gusta Jaén, ¿no? Con la Diputación, además. Efectivamente. ¿Qué es lo que se dio ahí? Bueno, pues fue la verdad una experiencia, creo que muy grata para el centro, para mis compañeros, para los proveedores, incluso me atrevería a decir hasta para la Diputación. Ellos colaboraron con nosotros para montar un evento en el cual pues tuvimos la suerte de tener a un montón de empresas que están dentro del marco de la marca de Gusta Jaén, y no solo de Gusta Jaén, sino también empresas que no están ahí, pero que son potencialmente, que pueden llegar a estar. Bueno, creo que hicimos una exposición fantástica de los productos, hubo un acto de bienvenida a ellos. Vino el presidente de la Diputación, vino el delegado de Agricultura, y bueno, la verdad que funcionó muy bien, la gente estuvo muy contenta, tanto compañeros como clientes, y bueno, y fue una oportunidad también para nosotros, para darnos a conocer como potenciadores de los productos locales. Productos locales y productos con los que Juan Carlos trabaja, con los que además le gusta investigar, ¿no? Porque luego, hombre, llega a su casa. Claro, es que si uno no prueba lo que vende, cuando yo estoy por la tienda y hay clientes que te preguntan, pues bueno, que les recomienda algún producto, si tú no lo has probado antes en tu casa, difícilmente se lo vas a poder recomendar. O al menos yo no me atrevería a recomendarle nada. Entonces, lo que sí hago, yo de lunes a viernes, es verdad que la cocina la utilizo para no morirme de hambre, básicamente, pero sí es verdad, claro, pero sí es verdad que en fin de semana, cuando estoy un poquito más relajado, sí me gusta hacer mis pinitos y hacer mis cositas y relajarme en la cocina, cogerme mi copita de vino, mi música, hacer cualquier cosa. ¿Puedo? Claro, claro, es que es muy importante. Es que si uno está estresado en la cocina, yo creo que no salen las cosas, ¿no? De hecho, seguramente Juan Pablo, a pesar de que es su trabajo, pero seguramente también lo hará con mucha tranquilidad y con mucha pasión. Paciencia, tranquilidad. Claro, claro, seguro. Una destreza increíble. Bueno, ahora lo verás. Ahora lo verás. Es padre de familia, sí. Por lo tanto, cocina en casa diario también. Claro, no me queda otro remedio que darle de comer a la familia, claro que sí. Pero también tiene algún que otro hobby, porque aunque la verdad es que el trabajo nos lleva muchas horas diariamente, porque lo más importante del trabajo es el día a día. Sí. Pero también tiene algún hobby, ¿no? Pues sí, hombre, intento hacer algo de deporte. De siempre me ha gustado el deporte, bueno, y ahora es verdad que el trabajo no te deja mucho tiempo, pero bueno, el poquito tiempo que tengo lo intento dedicar al pádel. La verdad que últimamente estoy ahí muy metido en el pádel, porque no solamente deporte, sino también es un ocio que te permite sociabilizar mucho con la gente. Tomarte tu cervecita, conocer gente, echar tu partidito y sobre todo liberarte de todos los problemas que uno tiene del día a día. Sí. La verdad es que sí, que se oxigena mucho. Sí, mucho, muchísimo. Se cuida el cuerpo, pero el cerebro también necesita de ese ejercicio y de hacer algo, ¿no? Que se salga un poquito de lo que claro hace. Claro que sí, muy importante. A diario. Tienes dos hijos que también lo practican, ¿no? Sí, pues... Además compiten. Bueno, pues sí, es verdad que ellos desde pequeñitos se venían conmigo a jugar y últimamente la entrada al gusanillo de la competición, están compitiendo ahí los dos a nivel andaluz, en un circuito que hay de la federación,
y bueno, están también muy motivados, la verdad que últimamente están que, vamos, que no me dejan respirar. Todos los meses tenemos que salir por ahí o a entrenar o a jugar y bueno, también pero estamos entretenidos, genial, sí, no, porque compartí afición, compartimos, además compartimos afición los cuatro miembros de la familia, porque a mi mujer también, también le gusta, sí, también. Sí, todo. La verdad que sí. Por lo menos no creamos ningún conflicto. Ahí estamos todos y nos divertimos bastante. Bueno, pues si te parece, vamos a ir pasando ya a la cocina, porque Juan Pablo ya seguro que tiene todos los ingredientes preparados. No sabemos qué vamos a cocinar, pero esto siempre es sorpresa, ya te lo digo. Sí. Juan Carlos me preguntaba esta mañana, oye, ¿qué vamos a cocinar? Digo, ah, eso lo ves cuando llegue. Pues lo veremos ahora. Para que no se prepare ahí. Claro. Así es que ahora lo vamos a ver. Vamos a ver cómo te desenvuelves también en la cocina. Bueno. Y aprender mucho con Juan Pablo. Sobre todo eso, sobre todo aprender. Aprender, que es lo más importante en la vida. Bueno, eso sí, vamos a utilizar productos de la tierra, productos de temporada y el mejor aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Así es que vamos a ver cómo está Juan Pablo con su ingrediente. Bueno, pues aquí estamos ya en la cocina. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buena. Pues nada, aquí con todo listo. Con todo listo, ¿no? A ver si hacemos una recetilla. Bueno, hoy tenemos a Juan Carlos. Bienvenido. Gracias. Que viene a ayudarte a cocinar. Él en casa cocina a diario, pero además me está comentando que cuando tiene así libre lo que hace es investigar con los productos que tienen allí en el centro comercial, o sea que... Sí, no, ahí hay una gama amplia para investigar. Y lo intentamos. Así es que a ver cómo le va hoy el tito. Bueno, vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Fácil de aprender, ¿no? Muy fácil. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aprovechando que tenemos unos guisantes de maravilla, vamos a hacer unos guisantes con... excelente, vamos. Con una salsilla de jamón, un huevo escalfado, algo muy rápido, pero muy simple porque a productos así hay que añadirle poco. Claro, claro. Bueno, pues seguramente que delicioso. Así es que yo me voy ahora un momento, los dejo a ellos cocinar y vuelvo después para ver cómo está ese nuevo plato. Bueno, los ingredientes para la receta son guisantes, en este caso guisantes sucios, que lo tenemos ahora que desgranar. Vamos a utilizar jamón, un jamón bueno, un poco de cebolleta, ajo, romero, harina y vino manzanilla. Y luego le vamos a escalfar un huevo y un buen aceite de oliva virgen extra de la tierra. Primero, ¿dónde lo voy poniendo? Bueno, aquí en el plato. Aquí la cáscara y el guisante lo añade ahí. Es laborioso, pero es verdad que no tiene nada que ver este producto. El guisante, la verdad que se ve tierno. Sí, casi se denomina guisante lágrima, que es como el guisante más exclusivo que hay. Uh-huh. Casi el limpio puede estar kilo sobre 50-60 euros. Sí, no, barato no es. El sucio, bueno, pues ya es más asequible, lo que pasa es que tiene mucha mano de obra. Para poder hacer un plato con un guisante tan pequeñito, pues, echamos un buen. Necesita. Este tiene menos de un 10% de rendimiento. Entonces, es un poco complicado. Algunos vienen muy cargados, como este. Uno viene muy chiquitito y otro. Supongo que mientras más pequeño, más tierno, ¿no? Más tierno. Sí, es verdad que en esto hay muy poca diferencia entre uno tan chico y otro. Sí, a la hora de rodar, visualmente es mucho más atractivo y si se calibrase pues sería la leche. Poder tener simplemente un guisante así de tamaño así intermedio. Uh-huh. Hay empresas que los venden, de 60 euros kilos. Sí, pero esto lo que viene en conserva no es lo que hay aquí, no tiene nada que ver. Luego esta también hay otra variedad, hay unos que nos venden un poco antes. Esta es ahora de temporada, ya son del final casi aquí, bueno, en el resto de España y aquí es cuando han empezado. El tirabeque, ¿lo conoces? Sí. Es parecido, ¿no? Es también parecido, una especie de... Que se suele comer vaina entera, son otra vaina, pero se come entera. Igual, este también, como están tan tiernos, se pueden comer. Uh-huh. No una vaina. ¿La vaina no se utiliza para nada en la cocina? Se hacen licuados, se hacen cosas. Aquí se aprovecha todo, ¿no? Se puede hacer como un gazpacho. Tanto de esta como de... Como la de las habitas pequeñas, igual. Sí, la baby. Uh-huh. Bueno,
ensalada tiene la mata, que esto ya no ha desarrollado mucha en el interior. Además, el granillo. Aquí tenemos la marca por excelencia de la haba mini. La mata. Exactamente. Un gran producto de Jaén. Esto tiene su paciencia, ¿eh? Esto luego... Seguramente tardaremos más en desgranar los guisantes que en hacer la receta, porque luego esto requerirá poca cocción y poca cocina. Yo la mayoría de las veces los pongo crudos. Lo aliño con un poco de aceite y sal y a lo mejor los templamos en una sartén, pero un poquito, pero para que mantenga la textura crujiente, como es muy fino. Sí, es verdad que hay productos que mientras menos sartén le dé, y es mucho mejor. Esto, la verdad que es una maravilla. Juan Pablo, ¿tú dónde, cuando no cocina, dónde come? ¿O qué come? ¿Quién te hace la comida? Pues la verdad que, mira, nosotros trabajamos aquí de martes a domingo. Y los lunes, que es día de descanso, la verdad que... Tira de congelador. Solo para poco en casa. O sea, intento coger a mi mujer y a los chiquillos y darnos un paseo, darnos una vueltecilla y parar en algún bar con un amigo, tomarnos una caña, irnos a comer con la familia en algún lado, con los abuelos. O sea, que en casa nada, de cocina, ¿no? Un poco. Y a los míos incluso les cocino un poco. Tiene un sofá en la cocina allí y un televisor. Porque tenemos, la verdad que entre los trabajos y todo disponemos de poco tiempo. Y, bueno, yo lo que sí le digo es que se vengan aquí mucho a comer, cuando vengan, claro. ¿Sabes? Pero bueno, de vez en cuando hacemos alguna recetilla, pero poca cosa. Y eres... sí lo domina más mi mujer. ¿Sí? ¿Y con quién te cocina? ¿Eres exigente o deja no, ahí, me gusta todo, sí, me que gusta te... todo, sí, no, en ese... no suelo ser muy, que, muy hombre, puñetero. Hombre, tú ya el nivel que tienes, que llegue alguien a sorprenderte es difícil. No, sí, pero luego, sí, igual las, sí. ¿No? Las cosas más sencillas y. A veces guiso, un huevo frito, sí. A veces sienta de maravilla, más que un plato elaborado. De donde estés, con exactamente. Quién, nosotros, mis padres tienen una casa en el Centenillo, y ahí por echar un chorizo a la brasa, vamos. Ya ves. Pego bocado o pego palito. Hay veces que es verdad que hay plato a la brasa, evidentemente la cocina está para disfrutarla, sí. Pero que hay veces que un chorizo a la brasa, sí, sí. O un huevo frito con ajos por la mañana recién levantado muchas veces, ¿eh? Cada cosa tiene su momento y su sitio, igual que alta cocina o cocina muy de vanguardia, tampoco para todos los días. Claro, o... claro, claro. Pero bueno, la cocina al final hay que tener un buen producto, buena, que sea buena calidad, tratarlo lo más dignamente posible para no trotearlo. ¿Y dónde te inspira? Si no, bueno, es mucho pregunta. Pues me gusta leer libros, muchos libros, de salir a comer, me ayuda mucho. Sí. ¿No? Y a la hora de ir conociendo los productos, pues te vas llevando un poco, ¿no? A la hora de ir cambiando recetas o ir aportando cosas. ¿Cada cuánto cambiáis la carta? Intentamos siempre cada... dos o tres meses vamos añadiendo platos de temporada. ¿Quitáis lo que no funciona o lo que, claro, o que veis que ejemplo, no? Por ejemplo, ahora hemos estado con el espárrago blanco, el guisante que ya está terminando aquí. Bueno, está terminando. Aquí ya puedo copiar por las cosas. Todos esos platos ya los tengo aquí sustituyendo. Ahora ya estamos preparando una especie de salpicón con un pulpo que vaya a la brasa, más, la crema fría, más fresquito, ¿no? Cosas más fresquitas, sí, para el verano. Pero estamos intentando que hacer un tipo de salpicón diferente. Que el sabor recuerde, pero bueno, que tenga otros matices, que se potencie mucho el pulpo. Conseguir un plato un poco diferente, ¿no? Que el que venga, pues bueno, que se encuentre con lo que servimos aquí, pues hay que comerlo aquí. Que no se puede ir a otro sitio a comérselo, ¿no? Y así, sobre todo se aprende mucho yendo a los sitios a comer. Yendo a casas de amigos, de compañeros que estén haciendo... También. Te dan ideas, ¿no? Ideas, y tú con tu mano. Y ahí vamos un poco resurgiendo nosotros también. Bueno, hemos acabado, madre mía. Ha sido rápido, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a ajustar. Y nos tenemos listos ya. Y hablando, bueno, cinco minutillos, pero con buen plato, como para dos, yo creo que puede salir. Vamos a aprovecharlo. Muy bien. Y esto se nos han escapado. Bueno, yo esto así ya ni lo lavo ni nada, ya la vaina ya viene, ¿vale? Y
en el interior no le hacemos nada. Lo primero que voy a hacer es una cebolleta. Fresca también, sí. Todo fresco. Vamos a picarla, no hace falta que vaya muy fino. No lloren mucho. Claro. Es fina, esta no suele... Esta es fina, esta no va a pegar muy demasiado. Pero sí es verdad que por mucho tiempo que llevamos trabajando, cocinando, haciendo cosas... Te sigue... Te sale una cebolla peleona y cuesta. Bueno, usamos una sartén nosotros aquí, de hierro negra, de acero. Estas son de las buenas. Sí, me gusta mucho como marca. Hemos utilizado de teflón de muchísimos tipos, pero esta es acero y ya está, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir salteándola a fuego medio. El ajillo. Vamos a echar también el romero. Que vaya bien aceptando. Eso le va a dar un aroma. Y vamos a poner un poco de agua. No es la primera vez que corta el ajo, ¿eh? Madre mía. Vamos a poner despacito. Es una salsa muy... Lo que voy a intentar es... Quiero hacer como una crema. A la hora le vamos a añadir un poco de harina, que sepa mucho a jamoncillo. Uh-huh. Pero que cuando echemos el guisante no lo arrope, ¿no? Uh-huh. Nos quede como meloso el guiso. No se nos quede... Agua sin ahí, como se suele decir. Muy bien. Entonces voy a bajar y vamos preparando el aceite. Por supuesto, siempre aceite es de los mejores, ¿no? Siempre aceite de oliva virgen extra. Que sea para cocinar, que sea para... Da igual. Es lo que tenemos aquí, es lo que hay que defender. Sí, lo que no vamos a usar es un aceite temprano, de medio litro a 8 de euros, pero hay virgen extra en la raza. Eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Y aceite aromatizado utilizas? Lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros. Infusionamos, envasamos el vacío y con baja temperatura le añade alguna hierba, alguna cosa así. Trufa, lo que sea. Exactamente. Ahora de moda la trufa. Lo intentamos hacer nosotros. La mayoría de los aceites aromatizados es como con esencia y cosas así, que no suelen ser con aromas naturales. Hay algunas marcas que lo hacen, Castillo de Canino. Sí. Ahora están innovando mucho en esas cosas, pero al final, bueno, yo digo que como un aceite sí. Que sepa aceite, no hay nada. Bueno, vamos a poner una parte. Le vamos a añadir el sofrito del jamón. Esto es con los recortillos del jamón que nos van quedando. A ver, yo no sé en tu casa, pero en la mía no hay recorte, ¿eh? En la mía se lo comen todo. Bueno, siempre aquí cuando los jamones que usamos, queda alguna parte más dura, más oscurilla, la recortamos para no ponerse al cliente cuando le vendamos un plato de jamón. Entonces siempre nos queda que esto para nosotros, para la cocina, pues para banquetas, para mil cosas. Lo pico bien porque quiero que dé el aspecto de miguilla muy fina, pero no la voy a saltear. Esto vamos a hacer otro truco. Y el segundo, y enseguida va a soltar la grasa, se nos va a quedar un pelín crujiente. Le ponemos un poquito de papel absorbente y conseguimos como una textura de tierra y un poco que nos dé el crujo en el plato. Qué bien. Ya 15 segundillos en el micro cuando empieza a rotear. Sí. Se puede hacer también con lonchas muy finitas. Se ponen crujientes, ¿no? Se quedan muy crujientes. Lo vamos a poner aquí un poco que absorba la grasa que ya está soltando. Y bueno, nos queda una textura así graciosa que luego para terminar con el huevo va a quedar muy bien. Bueno, aquí tengo hirviendo, que hace rato he puesto unos recortes de jamón con agua simplemente para seguir potenciando un poco esa agua jamón y que... En este caso hemos utilizado un jamón ibérico. Bueno, tenemos
de sofrito, vamos a echar un poquito de harina, la rogamos un poquillo para que... Para trabarla un poco, ¿eh? Sí, se pierda. Ya, ya va cogiendo pintada. Sí. Le vamos a añadir la manzanilla. Así que no dé ese toque como muy andaluz, ¿no? En la plaza. Y ahora el caldo que tenemos caliente, pero no, no le vamos a añadir mucho. Voy a coger la varilla que tenía. Que se nos quede como textura de crema. Un poquito más. ¿Te ayudo? Bien. Vamos poquito a poco para que no nos queden grumos. Huele muy bien, ¿eh? Sí, la manzanilla. La manzanilla ya ha soltado ahí. Ya, lo dejamos así unos 3 o 4 minutos que pierda la fuerza la harina. Con la receta. Bueno, en este agua, que ya es un caldo de jamón, claro, esto recorta así más duro. Eso también lo aprovechará, ¿no? Eso para esta receta, ¿no? Pero bueno, pero aquí ya también le busca algún... se podría aprovechar también. Vamos a aprovechar y vamos a escaldar un huevo. Ponemos un despacito, a ver si no se nos rompe, que hay mucha altura. Simplemente que poche un poquito, pero lo que vamos a hacer es pocharlo en el mismo caldo de jamón. A ver si no se nos pega. Ahí, despacio. En cuanto tengamos la clara bien cuajada, consiste que se saca. Suele tardar unos 2 minutillos, más o menos, dependiendo del tamaño. La yema tiene que estar cruda para que luego... Exactamente. Aquí muchas veces en el menú de degustación lo que hacemos es el guisante, ponemos un cacharro con agua, así un poco más alta, que no pase de 80 grados, y descalificamos una clara de una yema. Añadimos solo la yema y la apartamos. Y ese presentamos los guisantes solo con la yema. La yema. La yema cuando la rompes es una salsa de una maravilla. Eso ya casi que está, casi. Y aquello también ahí a su amor, haciéndolo también. Ya solo nos falta probar de sal. Que no le voy a añadir. Con el gusto del jamón. De jamón ya le añadió la suficiente sal. La textura así que quede como una crema, para que cuando cojamos el guisante al grano de ahí se nos quede menos. Bueno, vamos. Ya está el huevo ahí, mira. Y lo mantenemos aquí en un plato. Lo mantenemos aquí cerca de una fuente de calor para servirlo rápido, o si fuésemos a querer hacerlo para 15 amigos, los puedes echar en agua con hielo frío y luego ya en el momento. ¿El huevo? El huevo así. Ajá. Y le cortas la cocción. Cuando lo vayas a comer en el rato, le das un golpecillo de horno, lo sacas del frío, lo metes en un golpe de horno y queda bien. Que ha adelantado. Sí, claro, porque 15 huevos a la vez, 15 huevos. Que salga uno detrás de otro. Grande, vale. Quedó... Pues tenemos nuestra velouté, nuestro roux. Y ahora ya, lo guisamos. Simplemente que le dé un golpe de calor, ¿no? Mezclar rápido. Y esta es la textura que quiero conseguir, que se nos queden así como a... Ajá. Al final lo que vas a ver también es a guisante. A guisante. Con su salsita. Y que no pierda el crujiente el guisante, que no se cocine demasiado. Estamos muy acostumbrados a tomar verduras
y siempre como muy cocida. Sí, lo mejor es tomarla o en crudo o muy poquito hecho. Así es como más nutrientes, claro, más propiedades tiene. Ahora que lo tenemos, un buen aceite de oliva. En este caso no le vamos a echar uno que sea muy fresco ni muy maduro, al revés, más maduro. Un poquito más maduro. Que no sea muy joven. Sí, porque este no es de los de primera. Sí. Este es un poco un poquito, más sí, atrasado. Este es un noviembre, noviembre-diciembre. Pero una maravilla también. Sí. Y ya la estamos aportando, que mire todo bien. Se nos va a quedar una textura casi como una mayonesa caliente o algo así, que queda genial. También el aceite ahí, ¿eh? Sí. Lo lavo. Y aromatizamos y le damos personalidad al plato. Uh-huh. Aquí en Jaén es nuestro. Hombre, tenemos que defenderlo, claro que sí. Pues tenemos listo nuestro huevo, nuestros guisantes, nuestro jamón frito. Vamos al emplato. Venga, vámonos a lo importante ahora. Lo tenemos todo listo, ya simplemente faltaría disponerlo en el plato. Tratar. En este caso vamos a poner una buena cucharada de base. El huevo le vamos a cortar un poco de clara. Un poquito de jamón que he cortado. Al final en el plato no hay nada que no esté bueno, ¿verdad? No, no, aquí el plato en sí es apetecible, pero aparte es que los ingredientes que lleva son todos apetecibles. Vamos a poner un poquito más de verde por encima que se vea. Qué maravilla. Las migas que hemos hecho. Esto nos va a dar también un toque salado, porque todos los salazones, una vez que pasan por calor, le potencia muchísimo el salado, uh-huh, al jamón, al salmón marinado, todo ese tipo de anchoas. Poner a ver si le queda un poco para arriba. Bueno, muy bien. Ahí tendríamos nuestro. Fantástico. Ingredientes: guisantes, jamón, cebolleta, ajo, romero, harina, vino de manzanilla, huevo, sal y aceite de oliva virgen extra. Fantástico. Bueno, Juan Carlos, ¿qué te ha parecido? Uy, el plato, la experiencia, todo fenomenal. Todo. Juan Pablo, tú, todo. Encantado. Bueno, bueno, qué buena pinta, ¿no? Pues la verdad que sí que tiene. Y qué bien huele, qué bien huele. Eso es lo que no podemos todavía darle a nuestro telespectador. Llegará, ¿eh? Llegará en algún momento, sí, seguro que llegará. Ya lo hemos comentado alguna vez que llegará, sí, sí, pero todavía no. Entonces, claro, bueno, lo sentimos mucho por todos ustedes, pero impresionante, sí, cada elaboración. Bueno, ¿cómo te has visto? Bueno, los guisantes, ¿sí?, lo habéis sacado en nada, ¿eh? Yo pensé que iba a estar ahí un buen rato. Pero nada, bueno, nada, mucha destreza. Sí, no, al final tardan más pensarlo muchas veces cuando vemos las bolsas ya, ¿no? Madre mía, ¿no? Pero luego, bueno, da un poco de miedo al principio, pero luego cuando te pones. Cuando uno está solo y se pone con un trabajo de eso, tiene la cabeza despeja. También, viene bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues aquí tienen ustedes una nueva elaboración con nuestro chef y hoy con nuestro pinche, Juan Carlos Marín, del Campo Linares, que ha querido estar aquí con nosotros. Y bueno, pues aprender de nuestro chef, de nuestro maestro de la cocina. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Por atenderme. Juan Pablo, aquí como siempre. Aquí esperamos. Nos vemos la semana que viene, ¿verdad? Antes de irnos, vamos a darle un regalito a Carlos, ¿no? Ya que se ha portado también. Ándale. Pues muy bien, muchas gracias por el regalo, por invitarme y por pasar un rato tan agradable. La verdad que ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos, gracias a Pablo y nosotros nos vemos de nuevo el próximo viernes, como saben, aquí en la Cocina de los Sentidos, donde nos faltéis.